Autoridades municipales de Orizaba sostuvieron una reunión con el director de Relaciones Institucionales de Ferromex, Jorge Peralta, ya que a pesar de que el accidente fue en el municipio de Río Blanco, se han mantenido coadyuvando con Protección Civil, Policía Municipal y la Dirección de Obras Públicas del municipio vecino. Señalaron, se iniciará un censo para conocer el número de familias que se encuentran asentadas en la franja federal de las vías del ferrocarril para poder reubicarlas y de esta forma evitar fatales accidentes. Para Abacom Noticias les informó Mario Ramírez.